amigos del sector Comic MX, bienvenidos a las novedades de la semana. Ya esta es la semana número 30 y esas son las novedades. Pues empezamos con Editorial Kamite, que en esta ocasión ya sale a la venta el número 3 de Manhattan Projects. Ya luego estaremos haciendo otra reseña con los números hasta el momento. Finaliza Mirror's Edge Exordium 6/6. Ya también les haremos una nota completa. Termina un número y empieza otro nuevo de October Faction. El número 1. Esta es la portada B, la variante. Esta la portada está a doble. Ocupa doble página. Y también en interiores viene como pues las portadas usadas también para este primer número. Aquí está la portada regular. Vemos ahí como hay otra portada variante también a dos páginas, que es la misma que vemos aquí. Y para finalizar, portada del siguiente número y un artículo escrito por Alfredo Rodríguez Rivas, alias Carmix, del Buen Café Comiquero. Así que bueno, está muy recomendable este número, ya le estamos haciendo video reseña, así que espérenla pronto. De Marvel México llegó Inhumans vs X-Men, ya el número 5, a un número de finalizar esta historia. Y aquí tenemos la portada de la siguiente semana. También, a ver, vamos a ver, así. Extraordinary X-Men número 17, que llegó con variante, la vemos en imágenes. Ah, no, creo que sí la tengo aquí también, porque aquí está el ejemplar, la foto del ejemplar de la siguiente edición. Aquí está, aquí está la variante, que ya pues nos hace alusión al evento Inhumans vs X-Men. También aquí está variante de número 5 con portada de un X-Men. ¿De qué más continuamos con Marvel? Sí, aquí está Steve Rogers número 5, Capitán América número 5, todavía tie-in o complemento de Civil War 2. Y aquí, bueno, vemos algo de lo que ya se ve en Civil War 2. Y esta es la portada de la siguiente edición. De DC Comics, el DC semanal, Superman Lois and Clark número 2. Y por aquí vemos la portada del siguiente número. Y finalizamos con Vértigo, Enigma número 8/8, ya al final. Y como ya también les habíamos mencionado en el video en vivo, ya terminan estas ediciones y próximamente un nuevo formato que nos lo vienen anunciando desde hace meses. Así que ahora vemos los demás ejemplares en imágenes.
Pues estas fueron las novedades de esta semana, así que vayan a checar a su puesto de revistas de confianza o tienda departamental para estos ejemplares. Pues no duden en seguirnos o suscribirse a este canal para seguir recibiendo notificaciones de nuevos videos, así como visitar Instagram, el Facebook o el Twitter, donde pues compartimos otro tipo de información, también de otros sitios, retuiteamos y compartimos todo tipo de fuente. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye bye.